Gente, vamos con más noticias del Barcelona. Vamos a ver qué plan tiene el Barça de Ronald Koeman de cara a este próximo mercado de fichajes. Y la última hora de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias del Barcelona. Vamos con esa última hora, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, chicos, a analizar la primera noticia, y es que tras este inicio de temporada la parte defensiva es el problema principal que tiene el FC Barcelona, y es que el club culé sigue teniendo serios problemas a la hora de organizarse en defensa a pesar de la llegada de un nuevo técnico con nuevas ideas y planteamientos. Luego del último parón de selecciones, el equipo culé tan solo pudo hacerse con 4 de los 12 puntos posibles en la liga, torneo en el cual tuvo la desdicha de recibir goles durante las 5 últimas jornadas, situación que no era común de ver en años anteriores. Por otra parte, en la Champions League, certamen que le ha servido al Barcelona esta temporada para agarrar algo de confianza y sellar victorias importantes, los defensores del club dirigido por Ronald Koeman han tenido que sacar el balón de su portería en 2 de los 3 encuentros que han disputado. A pesar de estar invictos en su grupo y con un puntuaje perfecto, no deja de ser una situación preocupante. En este sentido, existen varias razones claramente visibles por las cuales el Barcelona hace aguas en defensa de manera tan reiterada. En primer lugar, la carencia de un relevo de garantías para la dupla de defensores centrales conformada por Gerard Piqué y Climent Lenglet compromete cualquier partido que alguno de los dos no pueda disputar. En este sentido, el principal candidato es Ronald Araújo, quien no ha dejado una mala impresión mientras ha visto minutos, pero actualmente se encuentra lesionado, mientras que Samuel Umtiti ha tenido un rol totalmente intranscendente esta temporada. Por otra parte, los laterales son otro tema difícil de manejar para el equipo de Ronald Koeman. Por la derecha se tiene a Sergio Roberto, quien ha mostrado mucha irregularidad mientras ha intercambiado el rol de carrilero con su original posición en el medio campo, y a Serginho Dest, quien está recién llegado y aunque ha dejado buenas impresiones, sigue adaptándose. Por izquierda, el Barça cuenta con Jordi Alba, quien está mostrando un gran nivel, pero podría sufrir de mucho desgaste en la temporada, ya que quien debería ser su suplente, Junior Firpo, no ofrece garantías para cubrir la posición. Más allá de la situación de inestabilidad con la cual los nombres que conforman la defensa del Barça han iniciado la temporada, otra de las situaciones que perjudica claramente a la retaguardia del equipo es la táctica con la que el esquema en sí ejerce la labor defensiva. En este sentido, se ha podido observar cómo las pérdidas de balón en momentos clave de la mayoría de los compromisos han dejado sumamente vulnerable al equipo a los contraataques de los contrarios. Pero a su vez, más allá de las constantes pérdidas de balón en los peores momentos posibles, el posicionamiento del equipo a la hora de que se produzcan dichas circunstancias es otro de los problemas que ha crucificado en más de una ocasión al club, ya que los mediocampistas de primera línea que son alineados por Koeman suelen ejercer presión muy arriba. Esto trae sus beneficios, pero también condiciona a los mismos a la hora de tener que regresar para colaborar con los defensores. Por tanto, chicos, así está la situación en lo que se refiere a la defensa del Barcelona. Mucho que mejorar por el equipo técnico dirigido por Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora precisamente de Pjanic, de uno de los pivotes que debería también colaborar en defensa, pero que en el caso del bosnio no está teniendo aún protagonismo en el equipo. El bosnio no ha encajado como esperaba en el Barcelona, club al que llegó en una rocambolesca operación que le permitió a Juve y Barça aliviar sus cuentas, y que también tuvo como protagonista al brasileño Arthur. Tras pasar el COVID-19, su adaptación fue mucho más lenta de lo esperado, pues además tuvo problemas físicos en la espalda. Parecía que Koeman quería ir con calma, pero una vez a punto, el técnico tampoco está contando con él. A Pjanic solo se le puede recordar como gran actuación el partido ante su ex equipo en la Champions, un choque en el que, por cierto, tuvo bastantes altibajos. El bosnio le dio cierta continuidad en la segunda parte de Vitoria, pero tras pasar desapercibido contra el Dinamo,
volvió al olvido ante el Betis. Da la sensación de que Koeman no se fía de Pjanic, un jugador con problemas para sacrificarse defensivamente y que tampoco es un derroche físico. Con Frenkie de Jong indiscutible, Ronald está eligiendo sistemáticamente a Sergio Busquets por su mejor entendimiento de juego en Can Barça. El sábado el bosnio compartió una imagen en su perfil de las redes sociales en el banquillo, con la que dio a entender que espera mucho más. También lo reconoció a Canal Plus en unas declaraciones que recogió Sport. Comentó: "Estoy en el mejor club del mundo y con el estilo de juego que siempre he querido jugar, pero aún no estoy satisfecho. Si bien sí que ha contado con más minutos en la Champions, parece que Koeman no termina de decidirse por su fútbol pausado y que no termina de verle en un doble pivote cada vez más consolidado a pesar de la irregularidad de Busquets. Más adelante, donde también podría encajar bien, tiene muy por delante a hombres como Pedri, así que a Pjanic no le queda otra que esperar e intentar aprovechar las oportunidades". Por tanto, así está la situación hoy en día de Pjanic en el Barcelona. Vamos a ver cómo encara el Barcelona el próximo mercado de fichajes. Y es que desde que Ronald Koeman aterrizó en Can Barça como nuevo entrenador culé, la intención de la entidad azulgrana ha sido la de crear un proyecto totalmente renovado, que empezó con las ventas de varios pesos pesados como Luis Suárez, Iván Rakitic, Arturo Vidal o Artur Melo. En su lugar llegaron una serie de futbolistas que traerían un aire fresco para cambiar la dinámica negativa de los últimos tiempos, especialmente en Europa. Los Pedri, Trincao y Serginho Dest abanderarían el futuro blaugrana junto al gran líder Leo Messi y la nueva perla Ansu Fati. Sin embargo, hay una serie de puestos en la plantilla que no han acabado de reforzarse y que generan muchas dudas sobre los planes que tiene al frente del equipo Ronald Koeman, especialmente tras la reciente lesión de Ansu Fati. En el caso del delantero centro y la zaga, a pesar de la incorporación de Dest en el lateral derecho, el Barça lleva años acusando la escasez de defensores en su plantel. Por tanto, una de las prioridades era y es el fichaje de Eric García. A su vez, tras la marcha del pistolero de Luis Suárez y el contratiempo con la baja de Ansu Fati en la punta de ataque, pasa algo similar. La plantilla cuenta con varios futbolistas capacitados para cumplir la función de 9 en determinados momentos, pero la figura y los goles de un killer es esencial para pelear por todos los títulos. El objetivo y petición expresa del entrenador holandés fue Memphis Depay, pero la operación tampoco llegó a buen puerto. Ahora, a escasos 2 meses de que llegue el mercado de traspasos invernal, la situación parece cobrar una nueva perspectiva. Tanto Eric García como Depay finalizan contrato en junio, por lo que ya a partir de enero pueden negociar con cualquier club que esté interesado en ellos. Aquí entra en escena de nuevo el FC Barcelona. Su nuevo plan para hacerse con ambos jugadores es la de llegar a un acuerdo con los propios protagonistas de cara a la próxima campaña para que lleguen gratis. Con este tema atado, la entidad de la ciudad condal podrá sentarse con los respectivos clubes Manchester City y Olympique de Lyon con una posición de fuerza para negociar y conseguir una compra a la baja, algo que no ocurrió el pasado verano, cuando dichos conjuntos tenían la sartén por el mango y se negaron prácticamente a hablar. La situación económica del FC Barcelona es más preocupante, por lo que lograr la adquisición de Eric García y Memphis Depay a través de esta nueva estrategia supondría un gran triunfo para las arcas culés y además para el plano deportivo. Por tanto, vamos a ver si de una vez por todas el Barça de Koeman se hace con los servicios de Depay y Eric García. Vamos a hablar ahora, ya para finalizar, de Leo Messi. Y es que el Barça, recordemos, puso fin a su sequía en nuestra liga, dado que acumulaba la friolera de 4 jornadas consecutivas sin conocer el triunfo en la competición doméstica, después de empatar ante Sevilla y Deportivo Alavés. Junto con las derrotas frente al Real Madrid y Getafe, los culés fueron capaces de superar con claridad al Real Betis en la ciudad condal. Una contienda en la que, como viene siendo habitual desde hace más de una década, en la escuadra culé emergería la figura de Lionel Messi. No obstante, con un matiz interesante, dado que el capitán culé y de la selección argentina arrancaría la batalla en el banquillo, teniendo que reemplazar a un Ansu Fati que estará en el dique seco entre 3 y 5 meses por una grave lesión. De acuerdo a las estadísticas recopiladas por los compañeros del diario AS, el rosarino acumula la friolera de 26 goles cuando no ha sido titular en el torneo de la regularidad en nuestro país. A lo largo de su exitosa trayectoria deportiva, Leo ha visto portería en un total de 38 ocasiones en los 83 compromisos que no fue elegido para ser de la partida.
Por tanto, es evidente que Messi aún está lejos de la versión con la que lleva encandilando durante tanto tiempo a los amantes del deporte rey a escala global. No obstante, Ronald Koeman es consciente de la importancia y del liderazgo de Messi en la escuadra del Camp Nou. Por tanto, chicos, increíble la estadística como suplente también de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!